Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Local Noticias, la correspondiente este martes 23 de junio del año 2015. Vamos a estar acompañándolos con la información local, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Río Tercero y que es noticia a través de Local Noticias. En una jornada muy linda, muy agradable, pero con frío, por supuesto. Estamos acorde a la temporada, al comienzo del invierno, que se hace sentir también en las mañanas y en los días riotercerenses. Comenzamos con la información de servicio con respecto al clima, la data que tiene que ver con la mínima, con la máxima establecida por el Servicio Meteorológico para el día de hoy, por supuesto, cuando terminemos con Local Noticias al cierre de la edición, veremos también el pronóstico extendido. Decíamos, muy fresca la jornada en Río Tercero y la mínima 2 grados y la máxima 11 grados estimada para el día de hoy. Ha descendido notablemente la humedad con respecto al día de ayer porque hoy es del 33%. Entonces después, como ya les decía recién, vamos a continuar con la información de servicio, con los datos del tiempo, el pronóstico extendido. Lo que sí vamos a hacer para darle comienzo al informativo de hoy es la lectura de los principales titulares para el día de hoy. La Junta Electoral y el sistema DONT. Son muchas las dudas que se fueron dando entre las PASO y lo que resta para llegar a las generales en Río Tercero. Las dudas que tenemos, por supuesto, con los representantes de la Junta Electoral Municipal. Se acerca el cumpleaños de APAU, próximos a festejar sus 23 años esta querida institución. Hoy nos cuentan cosas del comienzo propios de la organización de este lugar y cómo viven los preparativos del festejo. Barrio Las Flores y sus actividades, ¿eh? Puertas adentro, este hermoso barrio, en la representación de sus presidentes, contándonos toda la movida cultural que allí se gesta. Entrevista a Alberto Martino. Muchas preguntas, muchas cuestiones. Decidimos en una nota extensa y profunda poder salvar todo este tipo de dudas y comentarios directamente de la voz del propio intendente Alberto Martino. Comenzamos entonces con el desarrollo de la información leída en titulares y lo que compete a lo que estaba preparado para el día de hoy en la jornada informativa de Local Noticias. La Junta Electoral Municipal, presidida por Pedro Salazar, acompañado por Alejandro Reyes. Las dudas que devienen luego de las PASO. ¿Qué pasa con la conformación de las listas? Se especula, se ha comentado y está en los titulares y en muchos medios de comunicación de Río Tercero, las especulaciones con respecto a las posibilidades que tienen los candidatos que fueron establecidos como precandidatos a intendente y que deberían ocupar la banca en el Consejo Deliberante según el sistema DON. Había versiones que indicaban lo contrario, que no, que debía hacerse por la lista pura partidaria. Bueno, estas cuestiones vamos a tratar de salvar poco a poco las dudas, remitiéndonos a la fuente, a lo que corresponde. Pedro Salazar y Alejandro Reyes nos decían esta mañana en una entrevista lo siguiente. Pedro, ¿qué lectura hacen de las recientes PASO ustedes como Junta Electoral? ¿Cómo han transcurrido las mismas? Bueno, las mismas han transcurrido con normalidad. La única experiencia que nosotros tenemos con respecto a esta primera vez de las PASO es que la ordenanza que rige las PASO y el sistema electoral del municipio de Río Tercero es una ordenanza que
tiene sus déficits legislativos, ¿no es cierto? Nosotros, después de este trabajo, creemos que habría que reordenar la ordenanza para que sea más clara, que estén los plazos más claros, porque ahora están medios como mezclados entre lo que es la elección general y lo que son las PASO, las primarias. Pero dentro, sacando ese problema, que es un problema que no le compete a la Junta modificarlo, sino que ya sería tarea del Consejo Deliberante, creo que dentro de todo hemos andado con absoluta normalidad. Alejandro, ¿cómo se procede ahora luego del escrutinio definitivo en relación a las listas, a los pedidos de los partidos? Bueno, nosotros ayer hemos terminado de elaborar el escrutinio definitivo. De acuerdo a la ordenanza electoral vigente del año pasado, la Junta remite dichos resultados a las juntas partidarias o de las fuerzas políticas que se constituyeron los fines de esta elección, para que en base a los escrutinios definitivos que nosotros les hemos remitido, ellos elaboren las listas respetando el sistema DOM, que es lo fija también la ordenanza electoral. Pero los que elaboran las listas son las juntas electorales partidarias con los resultados que nosotros les enviamos. ¿Qué hacen ustedes como junta ante el pedido de alguna lista, ante el pedido de algún partido de conservar una lista pura? No, nosotros no emitimos juicio de opinión en cuanto a la conformación de las listas. Nosotros lo único que hacemos es, luego remitido el resultado del escrutinio a las juntas, y ellos cuando nos remiten las listas que elaboradas por ellos, hacemos un control formal en cuanto a si se han respetado, en base a la junta, a los porcentajes que han obtenido, el sistema DON. Muy bien, prevalece el sistema DON. Mucho se habla del sistema DON, quizá para los periodistas, para los que están acostumbrados a cubrir las elecciones, para gente entendida, hablar del sistema DON es una cosa común. Pero a los fines de que la población y la ciudadanía toda pueda entender de qué se trata, porque de ahí deviene la mayoría de las especulaciones. ¿Prevalece el sistema DON? ¿Se hace la lista partidaria pura? Entonces, estos conflictos que muchas veces como sociedad no podemos alcanzar a leer simplemente porque desconocemos qué es el sistema DON, elegimos por propia voz de Pedro Salazar que sea explicado de una manera muy pedagógica. Bueno, el sistema DON es un sistema proporcional puro. Se agarra el número que refleja la cantidad de votos obtenidos por cada lista, en este caso supongamos la lista que sacó mayor cantidad de votos, y se la divide por la cantidad de cargos a cubrir. Entonces, ahí va a resultar un coeficiente o un cociente. Entonces, esa lista va a tener tantos cargos como tantas veces ese cociente esté dentro del número de votos que saco. Para esta etapa, o sea, para las PASO, se tiene que tener en cuenta, supóngase, el partido que fue con lista única, es fácil, es una sola lista, no hace falta dividir. Ahora, en los partidos que ha habido o frentes dos o más listas, se tiene que seguir el procedimiento que yo le dije. Esto es para conformar las listas de candidatos en las como resultado de las PASO. Distinto es el procedimiento que está previsto en la Carta Orgánica Municipal para repartir los cargos electivos, sobre todo en el Consejo Deliberante, que son muchos cargos, en donde se debe respetar una cláusula que dice que a aquel partido lista que es mayoritaria, se le debe garantizar la mitad más uno de los cargos a cubrir. O sea, si el sistema DON, en el caso del Consejo Deliberante, que son 11 titulares, no le da el número de votos aplicando el sistema proporcional para llegar a los 6 concejales, no importa, se le reconoce un concejal más si ha llegado a 5 para que tenga 6,
Y después el resto de los otros 5 puestos se sigue con el sistema DONA, asignándole a aquella agrupación que tenga el coeficiente contenido dentro del número de votantes. Alejandro, para terminar, otro tema es que plantea algunas dudas el tema de las sanciones. O sea, queden claro que las listas que se han presentado en las PASO podrían también renunciar antes de la presentación de las nuevas listas. Con respecto a la posibilidad de que algún precandidato, porque ahora son todos precandidatos, renuncie a conformar alguna de las listas, la ordenanza solo limita, no es que limita, sino que le impone una sanción de inhabilitación de hasta 10 años a los candidatos electos que no aceptaran el cargo. O sea que en el caso de precandidatos, que sería en esta etapa, porque todavía no se desarrolló la elección general del día 23 de agosto, cualquier precandidato podría renunciar, sin perjuicio de que su lugar dentro del sistema proporcional que explicó el doctor Salazar sea cubierto para la conformación de la lista por uno del mismo espacio o de la misma agrupación. Lo que sí, nosotros, eventualmente, si se produjera alguna renuncia de uno o más candidatos, las juntas electorales partidarias, juntamente con las listas que van a participar en la elección general, nos tendrían que comunicar a los fines de que nosotros tomemos noticia de que el candidato X no ocupa el lugar que, porque se produjo la renuncia del mismo a conformar una lista de la fuerza política en la cual participa, ¿no es cierto? Pero solamente eso, pueden participar libre, pueden renunciar libremente hasta el momento que son electos, que se va a producir el día 23 de agosto. Posteriormente también podrán renunciar. Lo único que se le aplica una sanción, que está prevista en la ordenanza electoral, que es de una inhabilitación para desempeñar cargos públicos de hasta 10 años. Muy bien, aclarado en gran aspecto el panorama con respecto a la presentación de listas, a las sanciones, a las especulaciones que se dan en torno a las PASO y a la conformación de las nuevas listas y a las posibles renuncias de algunos precandidatos a presentarse como precandidato, pero sí se juega el rol en cuanto a precandidatos a ocupar las bancas dentro del Consejo Deliberante. Cada una de las dudas que vaya surgiendo, que nos vamos dando cuenta, que vamos siendo eco de lo que en la sociedad se está hablando, trataremos en lo posible de subsanarlos desde este espacio de información local como corresponde, con la fuente que está acreditada para poder hablar y de forma fidedigna poder ofrecer este espacio de información para ustedes, que son los que se merecen el respeto como audiencia. Otra información tiene que ver con lo acontecido en la parte céntrica de nuestra ciudad durante las madrugadas. Lamentablemente, una modalidad que no se venía dando en Río Tercero y que ha sido la causa reiterada en varias oportunidades de vandalismo. Durante la madrugada, en las primeras horas de los días luego de la asistencia a algunos boliches de nuestra ciudad, a lugares donde se puede tomar, donde se puede bailar, ocurre lamentablemente la rotura y el vandalismo de las vidrieras. Rompen las vidrieras, rompen los tachos de basura, todo lo que van encontrando a su alcance. La Municipalidad de Río Tercero ha instalado, a los fines de mejorar la seguridad de nuestra ciudad, las cámaras de seguridad que se van instalando en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Y en este caso, el caso más reciente, que es la rotura de la vidriera del comercio Rusticor, ubicado en la intersección de Alberdi y Acuña, en nuestra ciudad, se ha podido visualizar gracias a la implementación de esta cámara de seguridad, que efectivamente se trataba de un hecho de vandalismo. Está en evidencia, se puede ver cómo este grupo de jóvenes en la madrugada del viernes realizan estos actos de violencia, primero con un tarro de basura y luego propiamente donde se ve el accionar contra la vidriera de este comercio. Las cámaras de seguridad pueden realizar los zoom correspondientes para tratar de identificar de la mejor manera posible de quiénes se trata específicamente, individualmente, más allá de los comentarios de algunas personas que no creen en la efectividad de haber colocado estas cámaras, pero sí son de gran ayuda porque primero ayuda a despejar todo tipo de dudas. No se trató del intento de robo, sino de vandalismo. Aquí se lo ve al grupo de jóvenes, entonces, a través de esta cámara ubicada en la zona estratégica de la calle Alberdi, y se ve propiamente cómo ejecutan este hecho de violencia contra la vidriera, que después teníamos imágenes propiamente el día lunes
tras la narración del comisario Inamorato. Bueno, se están haciendo, por supuesto, las investigaciones correspondientes que van a arrojar un saldo, seguramente, y somos positivos en esto, un saldo positivo porque es posible determinar en el tiempo en que lleve hacer este análisis, esta pericia, identificar quiénes son estos jóvenes particularmente para evitar y para que se sientan controlados de alguna forma, ya que es imposible custodiar de manera permanente en ese horario pico todas las arterias de la ciudad que están afectadas a zonas de boliche, pero sí, las cámaras en este caso, como en el caso de robos, ayudan a identificar, así como lo hacen en los grandes comercios, donde a través de estas cámaras de seguridad se puede dilucidar quiénes efectuaron los robos, los hechos de vandalismo ahora también van a poder ser dilucidados. Con esta información vamos a la primera pausa. En Local Noticias, por supuesto, luego volvemos con más información. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Hay tres elementos para que condicionan el envejecimiento. El primero es la carga genética. Otro componente es qué enfermedades te tocaron, en donde hay fuerte azar. Y el tercer elemento que condiciona la longevidad es el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que comemos, pero que no depende de la comida, depende de la falta de actividad física. Entonces te hagan memoria cuántos médicos nos han recomendado que caminemos 30 minutos diarios y cuántos médicos de manera refleja nos recetaron pastillas para el colesterol. APAUD cumple 23 años y lo celebramos en la cooperativa. Sumate a los festejos el jueves 25 de junio de 9:30 a 11:30 en Avenida San Martín y de Anfunes. APAUD cumple 23 años. Te esperamos para celebrar. Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial. Toda la información del agro pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Local Noticias estará en la Copa América 2015 de Chile, desde Río Tercero. Viajamos para cubrir la Copa América y usted también tendrá la información periódicamente por Local Noticias, la televisión de Río Tercero junto a la selección argentina. Abrimos un nuevo bloque en la información local. Difundir el cumpleaños de una institución como APAUD nos da mucho gozo porque no son 3 o 4 años, sino que es un sueño que comenzó hace 23 años y están próximos a celebrar este cumpleaños. Por lo tanto, en una hermosa nota realizada esta mañana por parte de Sole con la comisión directiva, con ellos mismos, con los que asisten a APAUD y también con Laura, que es su directora, nos contaban cómo se preparan para vivir este festejo de los 23 años de APAUD. Miguel, ¿qué significa APAUD en este tiempo, en estos años que vos estás también como presidente trabajando allí? Bueno, como presidente no hace mucho que estoy, pero significa una alegría muy grande poder trabajar con ellos y ver cómo la institución está creciendo, cómo va día a día avanzando. Es un orgullo para nosotros ver cómo marcha la institución. ¿Cuáles fueron los momentos significativos de estos 23 años en los que vos hayas estado, los que vos recuerdes o te hayan contado? Bueno, yo hace 4 años que estoy.
hubo momentos lindos y hubo momentos muy feos, donde tuvimos que superar un conflicto gremial bastante feo, pero gracias a Dios eso nos fortificó mucho, nos hizo conocer nuevos profesionales que realmente estamos muy orgullosos de ellos. Y bueno, si bien fue algo muy feo, después nos sirvió para poder salir adelante y solidificar la institución. Estamos pasando momentos muy, muy, muy buenos, estamos a punto de ser hogar. Una vez que terminemos de ser hogar, vamos a tratar de ir trabajando por la granja para ir creciendo como institución y para ir sirviendo a la sociedad. De este tiempo, de estos años, Esther, ¿alguna historia que recuerdes? ¿Alguno de los chicos que te recuerde su vida, su personaje, su forma de ser? Y bueno, la verdad que habría varios de rescatar, especialmente Chiche, que todo el mundo lo conoce y actualmente está viviendo ahí. Y de todos, yo hace varios años que estoy trabajando en la institución y bueno, no quiero nombrarlos porque por ahí uno se olvida de alguien, especialmente el amor que ellos brindan a la sociedad y a nosotros que estamos trabajando con ellos en el hogar. O sea, como institución, en el hogar están los profesionales, por supuesto. Pero no los quiero nombrar porque no me quiero olvidar de ninguno, porque son muchos los que pasaron y los que están, y supongo que serán los que irán a venir. Y uno, lo que ellos necesitan mucho amor y dan mucho amor para hacia la gente. Miguel, ¿cuáles son los sueños que todavía albergan en relación a esta institución tan querida? Bueno, como te decía, el sueño más grande y con el fin que fue creado esto es llegar a ser hogar. Ese va a ser el sueño más grande nuestro, el día que podamos ver que el hogar está formado, que está funcionando y que los chicos ya vivan ahí. Nosotros les llamamos chicos, pero no son chicos, pero es una forma de decir nuestra, ¿no? Ese va a ser el sueño más grande, ver crecer el hogar. Lo demás es secundario, hacer una granja quizás sea algo muy lindo, pero el objetivo de esta institución es que sea un hogar para que ellos tengan donde vivir el resto de su vida. Ese es el sueño más grande. Laura, días del aniversario, un nuevo aniversario de APAUD, ¿cuáles son las actividades que están preparando? Estamos el viernes, estamos festejando el cumpleaños número 23 y nos estamos organizando conjuntamente con la cooperativa para hacer un festejo el jueves 22 a partir de las 9:30 de la mañana, donde gentilmente nos han invitado a la cooperativa a que compartamos el cumpleaños, ya que hay una afluencia de mucha cantidad de gente que se maneja por la zona de la cooperativa, entonces nos va a dar la posibilidad de hacerlos partícipes de la alegría de un cumpleaños número 23. ¿Cómo se preparan, Nelo? ¿Cómo va a ser el jueves? ¿Con qué se va a encontrar la gente ahí frente a la cooperativa? Con la murga. Que es lo más lindo, con la murga, con globos, con la torta, así que con la murga, se va a encontrar con la murga y bueno. A bailar. Y a bailar se ha dicho. Lili, ¿el café va a estar ahí al paso o no? ¿Va a estar el carro el jueves? Sí, que sí. Vamos a festejar el 23 años de Pau. Va a haber la misa y después se va a hacer el brinde. Así que 2 días de fiesta. Sí, 2 días de fiesta. ¿Cómo no apoyar? ¿Cómo no estar ahí en los festejos de APAUD? Ya que andamos por la calle, apurados, haciendo trámites en horario de la mañana o en el horario de la tarde, poder tener estos minutos de detenerse y de poder contemplar la belleza que habla por sí sola, la artística, lo musical, todo lo que tienen para dar, todo lo que nosotros podemos devolverles es detenernos y acompañar estos festejos de los 23 años de APAUD.
Cambiamos la información, también continuamos con cosas muy lindas que se van dando en la ciudad de Río Tercero, que es la realidad de los barrios. Ustedes saben que desde Local Noticias vamos haciendo una recorrida por las comisiones vecinales, tratando de difundir la intensa actividad que allí se lleva a cabo en la persona del presidente, del vicepresidente, de algunos de la comisión, pero en ellos están personificados cada uno de los que trabajan incansablemente para que el barrio mejore, para poder lograr lo que necesitan y, por qué no, difundir todo lo que ya se viene dando. Es el caso de esta semana, Barrio Las Flores. Estuvimos allí conversando con Mabel gratamente, también con Antonio, quien nos contaban todas las actividades y, por supuesto, también la participación en vivo de uno de los talleres de apoyo escolar. Entonces también aprovechamos el combo donde fuimos excelentemente atendidos, con mucha calidez, con mucha calidad. Nos hemos traído regalos por parte de Soledad, que ha ido a hacer la nota, cayó con las manos llenas y el corazón lleno por darnos cuenta de todo lo lindo que allí se lleva a cabo. Mabel, ¿cómo es la realidad del barrio? ¿Cómo trabajan ustedes del centro vecinal? Bueno, muy buenos días a ustedes. Bienvenido aquí al centro vecinal. Bueno, nosotros estamos trabajando muy lindo, muy contentos, porque realmente tenemos aquí en nuestra casa, estamos en este momento con apoyo escolar, que en este momento está ingresando la docente aquí, que la hemos invitado para que también la conozcan, ¿no es cierto? Y el barrio funciona con todas las necesidades de los vecinos, más que nada, ¿no? Cada vecino que nos viene a solicitar a lo mejor algún trámite dentro de las posibilidades que nosotros podemos realizar, lo hacemos. Hay cosas que se pueden solucionar y otras cosas dependemos obviamente de la municipalidad, del doctor Martino, y bueno, y a veces es importante trabajar mancomunadamente. Y no nos olvidemos, lógicamente, que también trabajamos mucho con la cooperativa, porque gracias a la cooperativa tenemos muchas donaciones. Como vos verás, tenemos los bancos gracias a la cooperativa, los tablones, todo se trabaja. Y de alguna manera es muy lindo trabajar mancomunadamente con dos entidades tan importantes para nuestra ciudad. Así que bueno, y como vos verás, también tenemos los talleres municipales, hay pintura los días miércoles, que todavía la gente puede venir, anotarse, no hay ningún problema. Los días miércoles de 15 a 16. Lunes, martes, jueves, apoyo escolar. Después el día viernes tenemos taller de costura, donde realmente ha habido una explosión, digamos, pero lo más lindo de todo esto son los jóvenes. Vienen muchas jóvenes, muchas señoras jóvenes, niñas, así que es porque es una salida laboral. A eso también apuntamos nosotros como barrio, como comisión. Gracias a Mabel y a Antonio, ya hace 2 años que estoy trabajando en apoyo escolar. Vienen chicos no solamente del barrio, sino de todos los barrios, son todos bien recibidos. En el invierno, por ejemplo, a Antonio y Mabel les dan los bizcochitos, porque trabajamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 11, y a la tarde desde las 5 hasta las 8 de la noche. Entonces tienen su recreito, porque hay veces que vienen, no están una hora, saben estar hasta 2 horas y media, entonces ellos les dan el mate cocido, la leche, los bizcochitos, y pasamos momentos lindos, gratos. Y bueno, qué sé yo, nos llevamos todos bien. ¿Cuántos chicos vienen aproximadamente al apoyo escolar? Y tenemos una cantidad de 25 chicos más o menos. Hay aquellos que vienen permanente durante el año y están aquellos que vienen cuando necesitan. Antonio, ¿cuáles son las necesidades del barrio como centro vecinal, alguna necesidad que ustedes tengan? Bueno, como centros vecinales son muchas. Ahora, el barrio, claro, es un barrio que tiene prácticamente todas las necesidades, porque un barrio que tiene pavimento, tiene cloaca, tiene gas, tiene todo. Pero, asimismo, ¿no es cierto?, no nos tenemos que olvidar de las arboledas que hay que poner, que ya no nos quedan, y las pocas que quedan cubren tanto las luces que estamos de noche prácticamente oscuras, ¿no es cierto? Bueno, cosas hay muchísimas por hacer, pero nosotros vamos haciendo lo que podemos, porque esto lo mantenemos nosotros. Que acá tenemos una compañera que vale oro, sí, y otra más que no es tan buena, y cuesta, y lo ponemos nosotros, ¿no es cierto? Y agradecemos dentro de todo esto, porque todo lo que ustedes ven, como dijo Mabel, viene de la cooperativa.
A mí me parece que debería ser, como en todos los barrios, tener una participación mínima de 2.000 pesos, que eso sería bueno que el intendente este año lo tuviera en cuenta. Entonces, pero todos iguales, no que un mes se le da al uno, al otro mes. Sería fantástico, porque entonces nosotros desde allí, todo, pero no para nosotros solos, sino para todos los presidentes de los barrios, de todos los barrios. Pues yo creo que todos trabajan muy bien, todos hace muchos años que están. Nosotros hemos trabajado para nuestro barrio de toda la vida, porque siempre hemos estado, sino que ahora al tener una comisión y a estar al frente de esta comisión nosotros, vemos que también la gente, no solamente de, como dijo Karina, vienen de todos los barrios acá, porque también tenemos el ropero. Sí. No nos olvidemos que el ropero es muy necesario también para toda la gente, no solamente nos traen, el año pasado dimos 5.000 indumentarias en todos los barrios, tenemos las carpetas también donde tenemos firmado. Entonces tenemos que tener a lo mejor un poquito de ayuda. También estamos haciendo un baño para aquí, estamos cerrando porque esto ya se ha colapsado de gente. A Dios gracias y le agradecemos a toda la gente que viene. Queremos trasladar los talleres a una cochera que tenemos. Poder armar como si fuera una pequeña cooperativa, ¿no es cierto?, para la panificación y las mujeres que aprenden a coser. Porque sería una salida laboral también. Y bueno, ya lo hemos conversado con la señora Elina, que puede venir, se ofreció a venir a dar clase también, enseñarle cómo se forma una cooperativa, cómo es, todo eso. Y Lucio aceptó, porque sabemos lo que es Lucio. Entonces, yo creo que sería una cosa muy buena, pero lógico. Precisamos siempre la ayuda municipal para muchas cosas, porque nosotros no podemos ya, vamos a tener que hacer un ranchito allá en el fondo y dejar toda la casa. Pero bueno, lo hacemos de corazón. Nos da lástima los chicos que vienen a veces descalzos, que acá está que me, no, vienen a pedir zapatillas y vienen sin nada en los pies. Y bueno, gracias a Dios, ropa siempre dimos, tenemos muchas. Estamos dando a los siempre que realmente, al hospital zonal entramos varias veces a llevarle ropa porque viene gente que no tiene nada. Y bueno, estamos siempre dispuestos a que nos visiten. Siempre es muy lindo que vengan de los canales, es muy lindo. Y felicitarlos a ustedes porque están haciendo un trabajo muy lindo. Muy bien, con la información barrial, en este caso con Barrio Las Flores, proponemos ir nuevamente a otra pausa. En Local Noticias, por supuesto, luego volvemos con más información. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad, el deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte, conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte, el informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Hay tres elementos para que condicionan el envejecimiento. El primero es la carga genética. Otro componente es qué enfermedades te tocaron, en donde hay fuerte azar. Y el tercer elemento que condiciona la longevidad es el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que comemos, pero que no depende de la comida, depende de la falta de actividad física. Entonces te hagan memoria cuántos médicos nos han recomendado que caminemos 30 minutos diarios y cuántos médicos de manera refleja nos recetaron pastillas para el colesterol. APAUD cumple 23 años y lo celebramos en la cooperativa. Sumate a los festejos el jueves 25 de junio de 9:30 a 11:30 en Avenida San Martín y de Anfunes. APAUD cumple 23 años. Te esperamos para celebrar.
Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial. Toda la información del agro, pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Local Noticias estará en la Copa América 2015 de Chile. Desde Río Tercero, viajamos para cubrir la Copa América. Y usted también tendrá la información periódicamente por Local Noticias, la televisión de Río Tercero junto a la selección argentina. Continuamos con la información en Local Noticias. En una nota distendida, como lo habíamos anunciado desde titulares, habiendo ya transcurrido un tiempo prudente entre las PASO y esperando el 23 de agosto que van a ser las elecciones generales para elegir intendente, decidimos tocar algunos aspectos y temas de conversación que son comunes a todos los ciudadanos de Río Tercero con el actual intendente de nuestra ciudad, Alberto Martino. Por lo tanto, accedió a una entrevista muy cómodo, muy tranquila, con tiempo para poder conversar de cuestiones que habla toda la gente. En realidad son preguntas que nos hacemos. ¿Qué pensará? ¿Cuál será la lectura sobre las PASO? ¿Cuáles son las autocríticas? Y también cosas propias de su proyecto como gestión. Así que en una entrevista muy distendida, Soledad Quiroga, periodista de este medio, ha realizado la siguiente entrevista con Alberto Martino, actual intendente de la ciudad de Río Tercero. Alberto, luego de las elecciones PASO, ¿qué lectura hacen ustedes, vos como equipo de trabajo, con toda la gente que se han presentado en la lista y con los resultados? Bueno, obviamente que fue un buen resultado, obviamente estamos muy conformes, muy contentos, satisfechos, porque sabíamos que iba a ser una elección difícil, había muy buenos candidatos, no solamente dentro de los que competimos nosotros dentro de la interna, sino también de los otros partidos. Y bueno, la verdad que era una prueba de fuego realmente importante para ver dónde estamos parados. La sensación que teníamos era buena, pero bueno, los que mandan son los votos y la gente en definitiva votando, y sin duda que bueno, haber recibido ese respaldo de la ciudadanía, bueno, obviamente que nos alienta y obviamente a seguir por este camino, profundizar todo lo que venimos haciendo. Y también siendo consciente que todavía falta, este es un gran paso que hemos dado, pero todavía falta el paso definitivo, que es el 23 de agosto, ¿no? ¿Hay algún eje, algo sobre lo que ustedes piensan que o podrían hacer autocrítica o reforzarlo para el tiempo que queda de, bueno, que va a ser la campaña ya para las elecciones definitivas? Siempre hay cosas para hacer autocrítica. En el momento que uno está en la gestión de gobierno siempre hay cosas que salen bien y otras no salen tan bien, eso, la verdad es esa. Permanentemente para nosotros es un desafío constante ir mejorando nosotros mismos. Para la ciudad, siempre cuando vamos cumpliendo objetivos, siempre desaparecen aparecen otros, o la misma gente nos va marcando que tiene otras necesidades. Yo siempre digo de que por ahí cuando empezó esta gestión, a ver, todo el mundo hablaba de la Avenida Sabio, bueno, y hoy no se habla más de la Avenida Sabio, pero apareció el barrio Belgrano o apareció la Avenida Irigoyen. Se terminó eso y van a aparecer otros. El tema de desagüe es lo mismo. Digamos, prácticamente era el tema dominante en la ciudad, en la agenda, era el tema de desagües. Se empezó a hacer la gran obra de la calle Igualdad y bueno, se probó su resultado. Y bueno, es como que ahora eso ya se aquietó un poco y empieza un nuevo desafío. Nosotros mismos también imponemos en la agenda desafíos nuevos, como el recambio de luminarias LED en toda la ciudad. Empezamos por el centro, bueno, ahora todo el mundo que ve ya nos pide en todos los lugares de la ciudad que también le quieren. Pero bueno, sabemos que son los desafíos y de eso se trata la gestión. Y sin duda que para hacer una autocrítica siempre hay cosas para mejorar, es un gran desafío que tenemos por delante. Es un poco, es hasta una obsesión nuestra de ver cómo damos solución al tema terreno, fundamentalmente para la gente. Sabemos que la vivienda y el terreno es, bueno, es una falencia que hay en todo el país,
y Río Tercero no es la excepción. Alberto, en la conformación de la lista definitiva, ¿cómo van siendo las tratativas o los encuentros con los otros grupos también o con las otras listas, la otra gente que se estaba presentando? Con la gente de las otras listas hemos tenido, yo prácticamente he tenido reuniones personales con algunos, otros se han entrevistado con gente que me acompaña en mi equipo, toda la mejor predisposición, ¿no? Y toda la voluntad del mundo de acompañar en la elección general, de trabajar junto a nosotros. Y bueno, después cómo va a quedar conformada la lista, bueno, ya es una resolución ya del juez electoral, de la justicia electoral de acá, que va a pasar, va a remitir su resolución en nuestro caso a nuestro órgano partidario allá en la ciudad de Córdoba, y bueno, será el partido que va a resolver en definitiva cómo va a ser la distribución de las bancas. Por lo que tenemos entendido nosotros, de acuerdo a la resolución que ha sacado el doctor Salazar, va a quedar en manos del partido hacer lugar al 25% para ingresar a la banca concejal o no. Así que bueno, eso se va a resolver en los próximos días. Y bueno, la verdad que nosotros en eso estamos tranquilos, y más allá, independientemente de que se adjudiquen una banca a otros grupos internos, la idea es sumarlos lo mismo a trabajar y que se sientan parte de esto y que aporten lo que tengan para aportar, que seguramente ellos también tienen sus proyectos, tienen cosas para brindarle a la ciudad, y serán bien recibidas, bien tomadas, pero bueno, obviamente que es importante saber cómo va a quedar la lista, ¿no es cierto? Y después, en base de eso, ya los convocaremos a todos para empezar a trabajar y a diseñar lo que va a ser la campaña general, que va a ser muy particular también, porque vos sabés que tenemos la elección provincial ahora el 5 de julio, tenemos las PASO presidenciales en agosto, entonces, viste, es como que también la campaña, digamos, local va a ser un tanto corta, va a ser muy puntual, o al menos es como estratégicamente lo vamos a plantear nosotros, no digo que el resto lo vaya a plantear así, pero digamos que no va a ser una campaña como esta, sino que va a ser totalmente distinta. Estos y otros temas fueron motivación de la conversación tenida esta mañana en forma exclusiva con Soledad Quiroga, periodista de este medio. Mañana seguramente la segunda parte de esta amplia entrevista con otros temas que también nos interesan a los riotercerenses: los viajes a Buenos Aires, la obtención de este subsidio por parte del gobierno nacional, de los 14 millones que ha recibido, y también la presentación de este proyecto, los desagües, las luminarias LED, y también hablar del Consejo Deliberante, entre otros temas. Mañana, segunda parte de la entrevista con Alberto Martino, intendente actual de nuestra ciudad. De esta manera vamos nuevamente a la última pausa en Local Noticias. Por supuesto, ya volvemos con más información. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Hay tres elementos para que condicionan el envejecimiento. El primero es la carga genética. Otro componente es qué enfermedades te tocaron, en donde hay fuerte azar. Y el tercer elemento que condiciona la longevidad es el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que comemos, pero que no depende de la comida, depende de la falta de actividad física. Entonces, te hagan memoria cuántos médicos nos han recomendado que caminemos 30 minutos diarios y cuántos médicos de manera refleja nos recetaron pastillas para el colesterol. APAUD cumple 23 años y lo celebramos en la cooperativa. Sumate a los festejos el jueves 25 de junio de 9:30 a 11:30 en Avenida San Martín y de Anfunes. APAUD cumple 23 años. Te esperamos para celebrar.
Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial, toda la información del agro, pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Local Noticias estará en la Copa América 2015 de Chile. Desde Río Tercero, viajamos para cubrir la Copa América. Y usted también tendrá la información periódicamente por Local Noticias, la televisión de Río Tercero junto a la selección argentina. Entero de que apareció una radio en Río Tercero por una tía mía, hasta que a las 9 de la mañana de ese día, del 9 de septiembre, se pone en marcha oficialmente, y me voy a poner, yo voy a decir la verdad. ¿Qué? Así que yo me puse César Verdad Herrera, y mucha gente todavía, o sea, que no estuvo mala la elección, porque mucha gente... No, es que hasta el día de hoy. Claro, hasta el día de hoy. Bien, continuamos con la información en el último tramo de este Local Noticias. Llegó el frío, llegaron las posibilidades, llegaron las dificultades que trae aparejada la instalación del invierno. Y hablamos de dificultades porque fue noticia, lamentablemente, el hecho ocurrido sobre el incendio, con saldos totalmente negativos por parte de una vivienda, a causa de un error humano, como se le suele decir. Las pericias arrojaron este resultado. Propio de una estufa a leña, se produjo un desastre en la casa, quedó inhabitada con pérdidas totales de todos los bienes, por lo tanto pedíamos colaboración para poder asistir a esta familia. Este y otros problemas que están asociados al mal uso o los artefactos domésticos con dificultades, con problemas porque no son evaluados o deshollinados, trae como consecuencias más lamentables las causas de las muertes más comunes cuando llega el invierno. Se trata del monóxido de carbono, este mal que aqueja principalmente a los usuarios de productos que consumen gas, que no son de tiro balanceado, y es un peligro porque, como todos dicen, que es un mal silencioso, es inoloro, no tiene color, no causa síntomas donde uno pueda percatarse de que está siendo intoxicado por el monóxido de carbono. No hay ardor o picazón en los ojos, sí produce náuseas,
que llevan al vómito en algunos casos, mareos profundos, que hace que la víctima se quede dormida y allí es donde deviene lamentablemente la muerte. Estas causas podrían evitarse, por lo tanto ya es de difusión masiva en los medios de comunicación de nuestra ciudad, que lo han dado a conocer específicamente en el caso de la página de Bomberos Voluntarios, donde allí está publicada una serie de recomendaciones que ayudan a prevenir todo tipo de accidentes con respecto a los artefactos que generan calor. Vamos a dar en una síntesis, en una placa muy cómoda, muy casera, para que todos podamos entender cuáles son las recomendaciones más comunes que muchas veces las pasamos por alto. Creemos tener la situación controlada, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar. Esto pasa en casas precarias, es el error que comúnmente caemos diciendo esto pasa en lugares donde no están dadas las condiciones. Por un lado puede ser cierto en cuanto a que el modo de calentarse va variando de acuerdo a las posibilidades que vaya teniendo cada hogar, cada familia. Pero sí hay uno que es común a todos y que tiene que ver con los artefactos. Las recomendaciones entonces, utilizar artefactos homologados y nunca calefaccionar con hornos y hornallas, porque allí es donde se producen la mayor cantidad de incendios en los hogares. Utilizar artefactos de tiro balanceado, especialmente en baños y dormitorios, que es donde más se provoca este tipo de intoxicación con derrames de monóxido de carbono. Y revisar periódicamente los artefactos y cañerías, tanto de gas como de ventilación, siempre con un gasista matriculado. Es muy común arrancar el invierno, creer que están muy bien los calefactores y aparecen los problemas. Si podemos evitarlos, si podemos hacer una revisión permanente cuando comienza el invierno de los calefactores, siempre tiene que ser con personas homologadas, con personas idóneas, que son los gasistas matriculados. Vemos la siguiente placa entonces, que tiene que ver con cómo detectar cuando hay algún problema. ¿Cómo nos damos cuenta desde casa si no sabemos? Bueno, la llama debe ser siempre azul. Si es amarilla, anaranjada o roja, el artefacto tiene problemas. Por lo tanto, hay que darlo a conocer. Por fuga de gas, acudir de manera inmediata al distribuidor del servicio. Aquí en Río Tercero, en Ecogas, se puede hacer todo tipo de reclamos cuando se detectan por parte de la familia este tipo de problemáticas. Con estas plaquitas de recomendación, y que van a ser muy frecuentes durante el invierno, como información de servicio por parte de Local Noticias, lo vamos a estar acompañando para prevenir este y otro tipo de accidentes que causan el incendio o la intoxicación por parte del monóxido de carbono. Con esta información vamos a ir finalmente a la información de servicio, cotización del dólar, del euro y también de los cereales, granos y oleaginosas para nuestros queridos amigos agropecuarios que nos ven a esta hora. El dólar para la compra cerró hoy 8 pesos con 96, para la venta 9 pesos con 6 centavos y el euro para la compra 10 pesos con 10 centavos y para la venta cerró en 10 pesos con 70 centavos. La Bolsa de Comercio de Rosario, en el cierre matutino de la edición de hoy, dejó estos resultados como saldo. El trigo cerró 950 pesos la tonelada, el maíz 870 pesos la tonelada, la soja 1950 pesos la tonelada. También la información de servicio con respecto al clima, lo decíamos en el comienzo de la edición de Local Noticias. Vamos a ver cuál es la mínima y la máxima establecida no solamente para el día de hoy, sino también pronóstico extendido. ¿Qué va a pasar mañana y pasado con el clima? Bueno, lo vemos. Para hoy decíamos muy fresca la jornada en Río Tercero. Una mínima de 2 grados que seguramente se ha registrado en las primeras horas de la mañana y la máxima que alcanzaría los 11 grados. Para mañana miércoles asciende la temperatura, la mínima está prevista en 8 grados, día soleado, y la máxima en 14 grados y va ascendiendo paulatinamente, llegando el jueves con nubosidad variable, mínima de 11 grados y la máxima 15 grados. También las vías de contacto para que usted pueda estar cerca nuestro y nosotros podamos estar también cerca de usted. Nos puede seguir a través del Twitter, @local_noticias. También a través de la oficina de producción de Local Noticias, la información que vamos tejiendo día a día la construye usted, enviando un correo electrónico para poder difundir alguna actividad que sea necesaria y lo hace a través de localnoticias@riotel.com.ar. Y también nos puede ver a través de Facebook
En canal local, allí pone me gusta y puede ver esta edición de este noticiero y también ediciones anteriores para poder ver alguna nota tranquilamente en su casa, desde la notebook, desde la computadora, poder volver a escuchar aquello que en ese momento se perdió, lo hace a través de canal local del Facebook. Allí están todos los noticieros subidos ya al Facebook. Con la música, el buen gusto que nos caracteriza, con buen cierre musical, vamos buscándole despedida de esta edición de Local Noticias. Por supuesto, nos vamos a volver a encontrar mañana a la hora 13 para volver a vivir otra jornada informativa desde Local Noticias. La buena música entonces llega en la voz de muchos artistas que se han unido para una causa común, para cantar gracias a la vida. Motivos tenemos de sobra. Y ellos lo expresan a través del canto. Nosotros adherimos a esta emoción y les deseamos muy buena jornada. Hasta mañana y muchas gracias. Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto. Me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es mi mismo canto.